Pablo. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Muy bien, muy bien. Bien, bien. Acá estamos con el compañero. Sebas, desde ahora ya empieza a contar la hora que nos permite Instagram, ¿no? Claro, es una hora que nos da, digamos. Vale, genial, genial. Ah, ya está, mira, Bárbara. Está bienvenida, Bárbara. Y Rosa, bueno, Rosa no la conozco. Sí, Rosa, alumna mía, sí, me acuerdo, sí. Patri, ah, de Ah, la Yeti, Quiroga, está Yeti. de Está Aieti. Yeti. Ah, gracias por estar, Hola, Bárbara. Bárbara Luna. Qué grande, gracias, gracias a todos. Bárbara es una amiga mía de México. Sí, Y Omar, pasa. ¿Qué haces, Omarcito? Yeti. Tenemos Yeti de Chile. Bien, bien. Somos internacional el tema. Totalmente, totalmente. Pero bueno, esto gracias a vos, vos sos el internacional, yo soy de cabotaje yo. Vamos, vamos. Ah, mira Vicky, está Vicky. Ahí, muy bien. Víctor, Bueno, Ale vos Jiménez. te vas, vos manejás el tema cuando vos quieras, ya, cuando decidas, damos comienzo. Bien, Cuando. sí, ya a mí lo que me había, yo una vez te pregunté a vos por privado, que había unas líneas que uno, de repente, uno podría creer, digamos, en un karma, pero no estar ligado con la parte reencarnacionista, que si no me equivoco, la parte reencarnacionista viene de lo que es la línea Vedanta. Que a mí, bueno, me costaba entenderlo, y bueno, vos en breves palabras me lo explicaste. Yo para pulir un poquito de eso, porque si no a veces todo por ahí como se tiende como que tener esa creencia, que es lo mismo, causa-efecto, y bueno, ¿no? Que son cosas distintas y líneas distintas. Si podés contar un poquito eso, ¿qué te parece? Vale. Primero que todo, el tema de la reencarnación, ahí alguien preguntaba, Ale Jiménez, preguntaba, ¿podemos reencarnar en otros seres? Tenemos que entender qué se entiende primero por reencarnación para ver de qué vamos a hablar. Hay un entendimiento coloquial, frecuente, que es el entendimiento occidental, que está basado en el cristianismo. Entonces pensamos que existe un alma. Esa alma se mete dentro del cuerpo en el momento del nacimiento de un ser humano, transita toda la vida de esa persona y cuando esa persona muere, sale el alma y en teoría, el que considera la reencarnación así, esa alma se mete en el cuerpo de la siguiente persona. Por eso nos preguntaba aquí, ya se me fue el nombre, Ale. okay. Ale, vale, Ale nos Jiménez. preguntaba, Ale Jiménez nos preguntaba si podemos reencarnar en otros seres. Esa es la idea occidental frecuente. Las personas preguntan, ¿de quién soy la reencarnación yo? Como si hubiera un original, ¿no? Como un alguien, que, claro, que se va encarnando en distintos cuerpos, ¿no? Esa es la idea antigua del homúnculo. El homúnculo es, si este, yo soy Pablo, dentro de mi cabeza tiene que haber un Pablo en pequeñito, chiquito, que si lo, en el momento de la muerte lo podemos sacar y es lo que pervive y luego sigue, continúa. Oriente no lo entiende así. Ese no es el entendimiento oriental. El entendimiento oriental pasa un poco más con lo que preguntaba recién Vicky, que yo quisiera poder ver. Ahí los veo un poco mejor. El hecho de que se conecta la reencarnación con los arquetipos, preguntaba. Preguntaba Vicky, ¿me crea confusión la reencarnación con los arquetipos? Bien. Yo quiero plantear la idea de la reencarnación tal como la entiendo, a ver qué les parece y sobre eso podemos hacer una polémica. Yo soy Pablo, ¿no es cierto? Esto es lo que tengo. Yo soy Pablo. Tengo esta cara, ¿no es cierto? Si yo recorro el mundo en este momento, es probable que me encuentre con muchas personas con la misma cara. No muchísimas, pero muchas personas que se parezcan a mí. A todos nos ha pasado, quizás vos, Sebas, también, que te has cruzado con alguien y decís, ese fulano. Y lo mirás bien y decís, no, no es, no es.
porque está, no sé, te fuiste de viaje a otro país, no es fulano, es igual, es igual. No viste igual, no camina igual, pero la cara es un calco y te da ganas de sacarle una foto porque decís, se la tengo que mostrar, te tengo que mostrar que hay un tipo, es igual a él. ¿No te ha pasado eso alguna vez? Sí, seguro, sí, varias veces, sí. Varias veces. Entonces, hay personas en el mundo que se parecen físicamente, quizá a mi rostro, quizá a mi cuerpo también, ¿no? La corporalidad completa. A veces se parecen en los ojos, a veces se parecen en los ojos y la nariz, a veces se parece hasta en el pelo y a veces corporalmente entero. Pero resulta que hablas con esa persona y psicológicamente no es tu amigo. Físicamente es un calco, pero psicológicamente descubrís que no piensa como tu amigo, que no tiene los mismos gustos, que no tiene la misma manera de hablar. Ahora, por otro lado, podés ir por el mundo y encontrar gente que tiene la misma constitución psicológica que un amigo tuyo. Y vos decís, este piensa igual que mi amigo, habla igual que mi amigo, se comporta igual que mi amigo, pero no se ve como mi amigo. Entonces, hasta ahí tenemos que se repite un patrón a veces morfológico y a veces se repite un patrón psicológico. Puede pasar que se repitan las dos cosas a la vez. En raras ocasiones puede ser que yo me encuentre con un tipo que sea igual a mí físicamente y que tenga la misma manera de ser, aunque hable japonés de repente, tenga la misma manera de ser. Bueno, si es japonés no creo que se parezca a mí, será de otro país más parecido morfológicamente. Entonces, podríamos decir que mi formato, mi arquetipo significa forma original, el arjé, mi formato está repetido en el mundo y el tuyo también, Sebas. Hay muchos Sebas por el mundo que se parecen físicamente, otros que se parecen psicológicamente y otros que mezclan todo y son tu calco. Y a lo largo de la historia también. Quizá hace 100 años, a veces aparece en Facebook ese juego de mirá a quién se parece el actor tal. Y se Sí. parece a un tipo que vivió en una foto en blanco y negro, te muestran, o una pintura, una mujer que se parece a la Mona Lisa, ¿no? Entonces, Con podríamos Messi, decir, un montón. ¿un Con qué? Messi, acá en Argentina hay un montón, con Messi, con O Messi. Sí. Bueno, Messi se parece a ese cantante, bueno, que ahora no me sale el nombre, de música latina. Hay un cantante de música latina muy parecido. Entonces, podríamos decir que ya en vida nuestra, nuestro propio formato está repitiéndose. O sea, hay esto que yo llamaría pablear, pablear. Pablear es tener esta cara y ser así como soy yo. Bueno, pablear se repite, o velosear se repite en muchas ocasiones. Por lo tanto, podríamos pensar que aunque yo, Pablo Veloso, muera, este formato se sigue repitiendo. A veces en lo morfológico, en la cara de alguien, a veces en la manera de pensar. Por lo tanto, yo ya estoy reencarnándome, pero no yo en tanto Pablo con esta biografía, sino yo en tanto a modelo. Yo soy un modelo que se replica, a veces de manera morfológica, a veces de manera solamente psicológica, a veces de las dos formas. Entonces, ese punto de vista me lleva a la idea de que la reencarnación es una repetición de un patrón y no que hay una personita metida dentro mío que cuando yo me muera va a salir como si sacáramos de dentro de una bolsa algo y la metiéramos en otra bolsa. Es totalmente distinto. Oriente lo entiende como yo te planteo. Tanto el Vedanta, que es no dual en sus formas más profundas, no dual, y lo que te dice es, no existe el ente individual. El ente individual es una ilusión. Es decir, yo me llamo Pablo, pero en realidad yo no me llamo Pablo. Yo le he puesto nombre a este molde, a este modelo, a este patrón, a este pablear. Bueno, este pablear, al repetirse en otras personas con otros nombres, parece ser otras personas, pero no lo es. Es la misma persona, el mismo modelo replicándose. Entonces, con esto, yo no voy a morir nunca como modelo, como patrón. Sí voy a morir como Pablo Veloso. Voy a meterme en otro, voy a reencarnar en otro. No, ya lo estoy haciendo. Yo ya soy un montón de Pablos y ya fui y ya seré un montón de Pablos. ¿Qué te parece esa idea? Y a ver a la gente.
No, sí, muy claro. Viste, bueno, obviamente pasa que, como si vos, somos occidentales y tenemos esa creencia que venimos arrastrando vida tras vida y si venimos a aprender. Y si vos estás con tus padres, porque elegiste a tus padres para ver esa experiencia, y tal vez también se suma, no, si vos tenés conflictos con tu mujer porque tu mujer fue tu mamá en otra vida, entonces hoy están remediando casos así, viste, toda una maraña de cosas. Que es la creencia, digamos, occidental que todos creemos. O también yo lo veo como una necesidad de que sea así, ¿no? Es más, está el libro de lo que es tan famoso, este bestseller de Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. No sé si lo tenés. No lo tengo, pero lo oí nombrar, Este sí. tipo era un tipo que estaba ligado a la ciencia, que era muy escéptico con estos temas. No creía en lo metafísico hasta que analiza a una paciente y él ve que había algo ahí, que la mujer recordaba en un momento de hipnosis, ¿no? Recordaba vidas y le empieza a indagar sobre eso. Y bueno, en resumen esto, ¿no? A través de lo que es la hipnosis, ella pudo viajar al tiempo y curar un trauma del presente, digamos, ¿no? Pero bueno, a ver, no deja de ser novela, para mí, ojo, yo no digo que no sea así, a veces yo tengo. Soy medio de prejuicioso, dudar que a veces estos libros, como saben que vende, no sé si realmente Brian White piensa así o lo hizo para hacer un libro, no sé si me explico, ¿no? No digo que no Claro, sea claro. lo que ha sucedido, pero bueno, es una de las teorías que más creemos todos, ¿no? Está esta serie Hoy por Hoy Dark, que habla un poco parecido a lo mismo, fuiste, viniste, que Bueno, fuiste a pero esta serie Dark justamente plantea el hecho de que, viste, que las mismas personas empiezan a aparecer en distintas épocas, y casi... Casi es como que cada una de estas personas no tiene mucho conocimiento de su misma persona en otra época. Solo cuando se encuentran se sorprenden, pero mientras no se encuentran, cada persona cree ser esa persona y en la otra época está la misma persona con otra vida, por ejemplo, 500 años después, con otra vida. Y cada uno cree ser él. Entonces, vos crees ser yo. Vos decís yo, Sebas, yo. Yo digo yo, Pablo. Y cualquiera dice, yo María, yo Juana, yo Pedro. Bueno, yo no muere. Cuando Sebas, el patrón se diluye, ¿no? Y sigue persistiendo en otros patrones de Sebas que hay por el mundo y en otros que vuelven a aparecer más completos, menos completos, igualmente lo que no, nunca se disuelve es yo. Entonces, yo no muere. Solamente cuando la vida tiene un funcionamiento así. Hay un cuento de Borges que se llama El Memorioso Funes. El Memorioso Funes era un tipo que lo recordaba todo, todo. Pero no sé si un día había escupido por sobre el hombro para un latino, se lo acordaba. Todo, 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 pero de punta a punta. Su vida era una vida angustiosa, porque se acordaba demasiado. Entonces vos fíjate cómo nosotros necesitamos descansar de los recuerdos. Por eso nos hace bien dormir. Decimos, no doy más, no doy más, me voy a dormir, quiero desaparecer, ¿no? Decimos eso. Y mucha gente busca la meditación como un modo de hacer lo mismo, como un modo de borrar la pizarra. Los recuerdos nos, como dice el tango, los recuerdos me han hecho mal, ¿no? Los recuerdos nos agotan. Entonces, alguien cuando tiene tanto recuerdo, lo único que quiere es morir, lo único que quiere es desaparecer. Entonces, fíjate que cuando nace un bebé, nace prácticamente sin recuerdos, o sea, sin nada en su memoria, casi nada, ¿no? No en blanco, pero sin nada. Y va acumulando. Cuando ya tenés 80, 90 años, que estás repleto de recuerdos, la vida dice, adiós, venga otro. ¿Otro qué? Otro yo. Y aparece otro yo que nace, abre los ojos así un bebé y dice, yo. Nada, otra vez. ¿Y qué diferencia hay entre Sebas y ese bebé que nace? Quitando la memoria. Nada, los dos son exactamente iguales, los dos son yo. Entonces, yo nunca muere. Por lo tanto, el Vedanta te diría, Atman, Atman, el ser, nunca muere. Lo que muere es manas, la mente, chitta, la memoria, ¿no? Todo eso sí desaparece. De hecho,
cada vez que te vas a dormir, vos tenés sueños, pero después entras en una cosa que se llama sueño profundo. Ahí no hay sebas. No hay sebas, no hay nada. Por lo tanto, la conciencia, ¿no? El existir, no se destruye. Lo que se destruye es, lo que desaparece es la memoria. Seguro, ¿Y acaso sí. no es necesario eso? Porque viste que tenemos esta idea de después de la muerte te vas a encontrar con tus parientes, o sea, más de lo mismo, más recuerdos, más cosas. O imagínate lo que sería morir, encontrarte con tus parientes, tus seres queridos, y tener que seguir creando más memoria. Serías como el memorioso Funes, una especie de locura, una cacofonía. Dirías, por Dios, que se acabe esto. No, sí. La vida Sí. no. Por algo, bueno, empezamos a recordar cuando comenzamos la vida que hoy tenemos, ¿no? Aparte, lo que vos decís, según tengo entendido, en el primer septenio de un niño se van formando un montón de cosas, y va grabando un montón de ideas, de tratos, y la personalidad que somos yo hoy, Sebastián, vos hoy, Pablo, se formó con tus padres, con tu colegio, con tu barrio, tu país, y bueno, ese es Pablo, ese es Sebastián. Claro, pero fíjate un detalle ahí. Ese Sebastián no es único. Vos mirás la historia y decís, bueno, a ver, ¿qué es Sebastián primero? Bueno, Sebastián es un tipo que es así, asá, le gusta esto, no le gusta lo otro. Ahora mirá la historia, ¿cuántos eran como vos? Montón. Vas a ver un montón de tipos que pensaban igual que vos, tenían los mismos patrones morales, tenían los mismos límites, las mismas ansias. ¿No te acordás el inicio de la película La Sociedad de los Poetas Muertos? La vi, pero así, hace un montón, pero no, mucho no. Bueno, Se trata, sí. El tipo, el profesor, Robin Williams, lleva a los alumnos de esa gran escuela inglesa antigua frente a un escaparate donde están todas las fotos antiguas de los viejos alumnos que ya habían muerto, y les dijo, miren, miren. Entonces los alumnos miraban las fotos, y ¿qué veían? Gente, y él les decía, eran igual que ustedes, tenían los mismos anhelos, las mismas búsquedas, los mismos miedos, el miedo a fallar, ¿no? Y ahí es cuando él les dice, les habla con una voz así, les dice, carpe, carpe diem, ¿no? Aprovecha el momento. Pero ves, vos ves esos alumnos, o por ejemplo, si vas a un cementerio, yo lo solía hacer eso en Argentina, ya sabes, en los cementerios hay esas imágenes, fotitos, de cada muerto. Acá en España no se utiliza demasiado, es más raro, pero en Argentina sí. Entonces vos vas caminando y vas viendo los nichos, y ves que la cara de la gente es la tuya, la mía. Tenían las mismas caras de querer hacer cosas, es como esa escena de La Sociedad de los Poetas Muertos. O sea, eran yo, son yo, no dejaron de existir. Ese tipo que se murió ahí, se murió un cuerpo, pero el patrón sigue vivo, sigue existiendo. Y a veces lo más loco, decime. Decime. No, que se entiende, si tiene, es claro, claro, muy claro. Y además mira esto que loco, una persona, un patrón, no se reencarna, por así decir, en otro patrón y nada más. Es decir, cuando este Pablo se disuelve, aparece otro Pablo. No. Ya en este momento, este patrón está, por así decir, encarnado o reencarnado, si querés, en un montón de personas. O sea que cuando vos ves un ser importante, una persona, Einstein, bueno, Einstein quizá está encarnado actualmente en 17 personas en el planeta, qué sé yo. Algunos en su modo. ¿O qué? Otros científicos, otros. Puede ser. Algunos serán científicos por su manera de ser y de estudiar, pero en otros aspectos, en su morfología, habrá gente con los pelos así, y que es una encarnación física de él. Perdóname, acá justo Patri pregunta, ¿y sí, cuántos patrones hay? Creo que viene en relación con lo que estás contando vos. Ahí se lo estás contestando, me parece. Mira, Patri, cuando vos ves, por ejemplo, la borra del café, vos ves las nubes, ves los reflejos en el agua de un lago, ¿cuántos patrones hay? Y me vas a decir seguramente infinitos. Puedo tirarme la vida encontrando patrones. Porque un patrón, ¿qué es?
es un entremezclado de presencias y ausencias. Cuando vos ves el entramado de una tela, no solamente estás viendo la tela horizontal, las líneas horizontales, los hilos y los verticales, sino que ves los agujeros. A ver, dice, entonces, ¿hablamos de reencarnación en Oriente? ¿Hablamos de patrones? Sí, sí. Fíjate que, Ale, que en el budismo, una de las premisas básicas es el anatman. No alma, no ser, no hay nada constante. Cuando se habla de que en la esencia del budismo es el sunyata, se lo traduce como vacío, yo lo traduciría como relatividad, como algo que constantemente está cambiando. Como decía Heráclito de Éfeso, que decía, nadie se baña dos veces en el mismo río, todo está moviéndose, ¿no? Todo circula, todo cambia. Entonces, para Oriente, no existe un ser que transmigre. A nosotros, como decía Sebas, nos encanta. Y Brian Weiss va a escribir libros acerca de eso porque venden, obviamente. Decir que, justamente, reencarnamos ¿quién? Yo biográficamente, Pablo Veloso. Me van a matar los amantes de Brian Weiss, pero bueno, es una visión personal. No digo que el tipo no siente y no haya cambiado, pero a veces tengo esta duda de veces de lo comercial, que no está mal. Pero bueno, no deja de ser una visión, ¿no? un punto de vista. O puede que no sea comercial, también puedo yo estar desacertado en eso, y quizá él lo dice de forma genuina y lo cree, pero es justamente, estoy diciendo que es una postura muy occidental la de pensar que yo, como individuo, y fijémonos qué implicancias tiene esto, Oriente creció, por así decir, sin la Revolución Francesa. Entonces dejó de haber esta idea de humanismo tan marcada que tenemos nosotros, que nos lleva a pensar que los derechos humanos, ¿de quién? Míos. Yo tengo derecho como individuo. Oriente viene de otra cosa, viene de la idea colectiva. Cuando se moría, no sé si un faraón o sus subalternos, y vos eras el sirviente de ese faraón o de ese subalterno, te enterraban con él, porque se entendía que vos eras parte de él. No eras un tipo que trabajaba para el faraón, eras el cuerpo del faraón. O sea, no tenías identidad. Qué loco. Qué loco, entonces, qué loco. Sí, fíjate que no había copyright. Cuando vos lees el Mahabharata no dice una persona, yo lo escribí, Juan Pérez. No, dice, ¿quién lo escribió? Vyasa. ¿Quién es Vyasa? No existió Vyasa. Vyasa significa el compilador. Un personaje virtual. A ver qué ponen aquí. Graciela Tombesi. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Qué dice? Sueño reiteradas veces con una casa y lo siento como un recuerdo vivido en un lugar que en esta existencia nunca estuve. Hace unos días la vi en una publicación de Facebook. ¿Qué sería? Si pensamos en esto de los patrones, pensamos en esto de los modelos que se repiten. Cuando uno ve olas en el océano, ve esta ola que se parece mucho a aquella ola, ¿no? ¿Y por qué se parece mucho? Y porque el océano crea patrones similares y los repite. Habrá muchos distintos, pero crea esos patrones y los repite. Pero todos beben de la misma agua. Entonces, también no es raro, entonces, que un patrón pueda tener conexión con otro patrón. Es lo que en psicología se dio a llamar lo inconsciente, ¿no? O el inconsciente colectivo. Esa realidad que nos trasciende y en la que estamos inmersos, llamada la conciencia, es la que produce en sus movimientos estos patrones, ¿no? Como el océano que produce olas. Bueno, podríamos pensar que cada ola, ¿qué es? Agua. Y si el agua tiene, no sé, gran cantidad de sal, como el Mar Negro, todas las olas van a tener mucha sal. Y si hay un cambio en esa cantidad de sal, todas las olas lo van a sentir. Entonces, no resulta raro si nuestra información viene no solamente de lo que vemos con nuestros sentidos, sino también, podríamos decir, de lo que intuimos. Porque soñar, por ejemplo, es una manera de que ese patrón, esa ola, por un momento se conecte con el agua, ¿no? Tome conciencia del agua que la conforma. Entonces, en nuestros síntomas, en nuestras reacciones, podemos ver cosas que uno dice, pero esto no,
no es mío, no lo vi, no lo armé yo, no lo detecté yo a través de mis oídos o de mi accionar. Esto me viene. El tema es que después uno se lo apropia y dice, esto es mío de una vida anterior. Yo era Cleopatra y mi marido era Marco Antonio. Aparte, viste, también esa cosa que tenemos, viste, todos fuimos grandes personalidades, fuimos Napoleón, exacto. No sé, Alejandro Magno, nunca ninguno fue un esclavo, no sé, nunca ninguno fue un verdugo. Aparte, ahí viene enlazado esa creencia también de que, es decir, no, los espartanos, qué malos eran, que tiraban bebés de allá arriba del monte, bueno, no recuerdo el nombre, y que hoy los espartanos están pagando, los espartanos hoy son niños hacinados en una fábrica clandestina de Nike y alimentados por un plato de arroz. ¿Viste? Acá, a lo que yo voy, en resumen, siempre tenemos, porque yo creo que la moral es atemporal y va cambiando con el tiempo. Yo no puedo juzgar a un espartano, porque de repente tal vez el espartano necesitaban hombres fuertes para la guerra y tal vez esa persona era una molestia y hoy para nosotros matar a un ser humano o a un bebé es una aberración, con alguna diferencia, alguna falencia, pero bueno, en aquella época hay que trasladarse al contexto histórico del momento, ¿no? Porque también esta dualidad, ¿no? De que bueno, malo, y siempre tenemos que ir al constructivismo, a construir y ser garantista de todo, ¿no? Bueno, si haces la cosa mal, vas a pagar, pero ¿quién lo dice? ¿Desde dónde se dice eso? ¿Qué es malo y qué es bueno? Bueno, es un tema bastante por ahí complejo, dualista, es una donde no, un tema donde a veces no podemos salir, ¿no? Mira, en los evangelios hay un episodio donde Jesús se acerca a una persona que está enferma y lo va a curar, y los discípulos le preguntan, ¿quién pecó para que éste sea ciego, por ejemplo? ¿Quién pecó? ¿Su padre? ¿Sus ancestros anteriores? ¿Quién pecó? Y él le dice, ninguno, ninguno. Entonces tendemos a hacer, como me decías, esto de los espartanos, entonces ahora son una persona trabajando en China, oprimido por, ¿no? Y con un plato de arroz, porque solemos pensar bajo la falacia, esta falacia que se llama post hoc ergo propter hoc, que significa que cuando una cosa viene detrás de la otra, nos parece que están conectadas. La idea de la cadena. Entonces, si vos sos así, es porque tu padre te hizo algo. O sea que el único ser en el mundo que te influenció a vos es tu padre. No, a vos te influenció tu padre, tu madre, tu perro, la televisión, lo que te pasó, lo que no te pasó, también te influencia, ¿no? Porque cosas que no te ocurrieron y a otros sí. Es decir, todo te influencia. Entonces, Sebastián, ¿hijo de qué es? ¿De un papá? No, hijo de un montón de cosas. Entonces, esta falacia de la cadena, de que un eslabón afecta al siguiente, limpio, limpio, si nada más te afecta. No, por eso digo, no reencarnamos limpiamente. Yo me reencarno en el siguiente y el siguiente, el siguiente, porque esa es una idea que nos gusta, porque nos parece que tiene como, puede ser predecida, prevista, puede ser anticipada. Es decir, uno dice, bueno, más o menos voy bien, voy bien. Y es la idea de tengo que llegar a una parte, un telos, un llegar a una parte. Entonces, digo, más o menos, ¿ves? Si tengo esta vida, quiere decir que voy bien. No soy ese chino que está trabajando, como vos decís, no. Entonces, no soy, estoy más lejos del espartano. No, porque las influencias son tan cruzadas que constantemente hay otro Pablo, otro pablear, mejor dicho, un verbo más que un sustantivo, porque somos verbos, somos acción. Este modelo, en otra parte del mundo, es el chino que está trabajando con un plato de arroz, y también es pablear. O sea, yo ahora mismo estoy encarnado en un montón de modelos. No existe esa cosa tan, soy único, hay un solo Pablo en el universo, soy yo. ¿No es muy pretencioso eso? No, sí. Es coherente lo que decís, me parece claro. Es bastante claro. Pero bueno, tenemos esa idea fija. A veces que es difícil salir de, como te dije en un principio, de esta cosa de ir creando siempre hacia la construcción de que, bueno, si haces las cosas mal, te va a ir mal, si haces las cosas bien, te va a ir bien. Y no hay garantía de eso. ¿No? ¿Me explico? Si haces las cosas bien, te va a ir más o menos bien. Obviamente que si estamos
dentro de un país con leyes, con temas jurídicos. Si yo voy y le empiezo a pegar trompadas a todo el mundo, y la voy a pasar mal. Entonces, dentro de las leyes jurídicas, está bien que sean para establecer, si no, la ley de la selva. Pero además, Sebas, estar algo que esté bien o que te dé buenas consecuencias depende de que actúes bien. ¿Qué es bien? Winston Churchill, en la Segunda Guerra Mundial, fue un tipo que no lo quería nadie dentro de toda la clase gobernante inglesa. Les parecía un loco, un peligro, porque era un tipo muy visceral. Sin embargo, lo eligieron a regañadientes de algunos para enfrentar el tema de los alemanes. Y tomó unas decisiones drásticas que solo él hubiera tomado y salvó a Inglaterra. Entonces, actuar bien, así como políticamente correcto, para que todo el mundo te quiera y qué sé yo, a veces no es lo mejor. A veces es mejor que te odien y de repente salvar una situación. No, ¿No? sí. Como plante. Pero hay mucho de esto, ¿no? De que si haces las cosas bien, te va a ir bien, y bueno, es tan complejo eso, ¿no? Tan, digamos, siempre tendemos de matar a aquel que supuestamente actúa mal, y eso trae consecuencias. Digo, bueno, ante los ojos de quién hizo mal, ante los ojos de quién, para qué, dentro de qué contexto, pero bueno, son temas, ¿no? Porque vos ahí hablas de normalizar, que todos entremos en una norma. Sí, Sí, bueno, decime, decime. No, porque yo siempre amé a mi pareja y yo siempre actué bien con mis parejas. ¿Y por qué recibo tantos desamores? No hay correspondencia. Es un tema tan, tan raro, yo creo que entra ahí en juego las emociones. Nada te garantiza si actúas bien. Yo creo que, bueno, como somos humanos, somos complejos, ¿no? Pero ahí volvemos a esa falacia de la cadena. Yo actué bien, por lo tanto debería recibir bien. En teoría sí, o sea, si vos tratás bien a la gente en general responde bien. Pero hay gente que con tu misma acción la ofendiste. Y sin darte cuenta y sin intención la ofendiste, porque como decíamos la otra vez, pasaste en la acera contraria y no la viste y no la saludaste y la persona se ofendió. Entonces, no es tan limpia la matemática. Nos encantaría que fuera así. A ver cómo es la receta. Mira, trata bien a todo el mundo y te va a ir bien en la vida. Listo. No es así. Es una matemática muy sucia. Es una matemática que no da. 2 más 2 acaba siendo 3. Es injusto. Lo que quería plantear es que, un paso más, mira, la reencarnación, cuando la vemos como un patrón que se reencarna, ahora pensemos esto, el patrón pablear puede formar parte de otro patrón más grande. Imagínate que pablear, sebastianear y mariediar, ¿no? De María, son 3 patrones que en sí se juntan y forman una especie de bola, una unidad, ¿no? Como cuando tenés una unidad familiar. Eso es una especie de ser, tiene un ser, la familia. Imagínate que tu familia, que puede tener un nombre, Vicenciar, ¿no? ¿No? De Vicenzo. Vicenciar, debe estar encarnada en otros lugares del mundo, y lo habrá estado antes. Ha habido Vicenciares un montón de veces. Bueno, este Vicenciar, que está compuesto por Sebastianiar y el nombre de cada uno, se repite. O sea que no solo reencarna o existe simultáneamente en muchos lugares del pasado, el presente y del futuro, sebastianear, sino que también vicenciar. O sea, sos parte de algo más grande que a su vez reencarna también. Y se replica. Importante, grande, grande, grande la idea. Es muy ¿Sí? grande, muy grande. ¿Alguna Sí. o querrá hacer alguna pregunta? ¿Algún de los que participan? ¿Podrían A ver. Hacer alguna preguntita? Acá se unió Rodrigo Echegaray. Caro, ah, Rodrigo. Josep, Josep también. Caro, Graciela Castaño se unió. Blanco. Lauri, Guada Villalba. Bien. Muy bien, ahora hace falta que pregunten. Ahí está, ahí dice, la reencarnación no es querer perpetuarnos
a toda costa, si somos plena conciencia. Somos Por nodos eso. En este sueño. ¿Esto es un sueño? Ahí no sé Cuando, si llega a ver la victoria. A ver, ¿cuál sería la pregunta, Sebas, entonces? Para que no logro ver bien. A ver. Sí, a mí también se me va. Ahí está. ¿La reencarnación no es perpetuarnos a toda costa? Si somos plena conciencia. Somos no dos. Esto es un sueño. Exacto. Por eso digo, coexiste en nosotros las ganas, como bien dice esta persona que no sé quién es, las ganas de querer seguir existiendo como yo, como individuo, y a la vez tenemos en el fondo la intuición de que no va a funcionar así, porque lo vemos, porque vemos que todo se transforma, todo cambia. Entonces esta idea de que después de la muerte me voy a encontrar con mis padres y vamos a estar todos juntos, y Jesús mismo le pasó una cosa así, que lo quisieron poner en un aprieto. Dentro de las sectas judías había una que son los saduceos. Los saduceos no creían en la vida después de la muerte. Y los fariseos sí. Entonces Jesús se encuadraba más dentro de los fariseos. Entonces él afirmaba que había una vida después de la muerte. Entonces hay una ley dentro de los judíos que se llama el levirato. El levirato significa que si yo estoy casado con una mujer, soy judío y con una mujer judía, yo me muero, el hermano que me continúa a mí, de los que me quedan, se tiene que casar con mi mujer para que ella no quede sola y le pueda dar hijos. Entonces, los fariseos le plantearon, los saduceos le plantearon a Jesús esta cuestión. Dice, ¿qué pasa si hay un hombre casado con una mujer? Este hombre tiene 7 hermanos, 6 hermanos más, son 7. Él muere, el siguiente hermano se casa con la mujer, también muere, el siguiente hermano se casa con la mujer, también muere, así los 7. Una mujer que se casa con 7 tipos que mueren todos. En la vida después de la muerte, ¿con cuál se quedará? O sea, se muere la mujer, ¿cuál será el marido para siempre de los 7? Entonces Jesús, la respuesta que les dio es parecida a Pablo de Tarso en sus epístolas, cuando habla de cómo resucitaremos, y dice, no piensen como los que piensan como niños, que vamos a resucitar en cuerpo. Vamos a resucitar en tal caso en un cuerpo angelical, como ángeles, como diciendo, no piensen literalmente, ah, yo me muero y me encuentro con mi perrito, el perrito que toda la vida, ¿te acordás? El Toby, ahí va a estar el Toby. No, como la película esta Más allá de los sueños, también de Robin Williams, que se encuentra con el perro y están todos contentos. Sí. No, eso obviamente es nuestras ganas de perpetuarnos, pero nos choca, nos da de bruces la vida mostrándonos que todo cambia, como dice la canción, cambia, todo cambia, ¿no? Como la de Mercedes Sosa, todo se transforma, o que interpreta Mercedes Sosa, todo se transforma, entonces nada permanece, y eso nos duele, entonces intentamos convencernos con todas las fuerzas de que sí, que igualmente yo voy a seguir existiendo y me creo una teoría, pero por eso Oriente viene a recordarnos esto. Y lo que planteaba otra persona por aquí que hablaba de esto de la ilusión, eso nos lleva a Maya. ¿Qué es Maya? Maya es una palabra que se traduce como ilusión, pero en realidad significa varias cosas. Significa medir, ¿no? Cuando yo mido algo para saber cuánto, hasta dónde esto es micrófono. ¿Hasta acá? ¿A partir de cuál? ¿De este milímetro para allá ya es aire? ¿O todavía es micrófono? ¿Dónde es micrófono? ¿La espuma es micrófono? ¿O es el metal micrófono? Entonces, ese medir es convencional. Yo podría decir que la espuma no es micrófono. El micrófono es lo de adentro. Pero la carcasa de metal tampoco es micrófono. Porque lo que funciona como micrófono es una membrana que tiene adentro. Pero podemos acordar entre los dos que todo esto le llamamos micrófono. Entonces, ¿estoy en lo cierto cuando digo que esto es un micrófono entero? No, estoy conviniendo con vos que todo es micrófono cuando sabemos los dos que no. Que lo único que sería micrófono, micrófono es la membrana de adentro. Entonces, eso, el llamarte a vos Sebas y vos a mí Pablo, cuando en el fondo sabemos que todo es patrones que se repiten y que se van mezclando y que nada está solo en el universo como para que yo diga, vos sos Sebas. Vos no sos Sebas. Vos sos un colectivo. Vos sos una infinidad incontable de influencias que constantemente te están transformando. ¿Cómo te voy a llamar Sebas a vos? Sin embargo, obviamente socialmente, yo te tengo que decir, ¿qué haces, Sebas? Como decir, bien, Pablo, ¿y vos? Es decir,
tenemos que hablarnos así. Vos vas al supermercado y a la cajera la tratás como que es un ser humano, una cajera que está ahí. No le decís, somos todos uno, somos parte del mismo universo, fluimos como somos patrones. La cajera va a apretar el botón de llamar a seguridad. Sí, somos una, como decís vos, una concatenación de sucesos. Sí, pero no una concatenación lineal. Somos como esa figura que tenés ahí atrás, una especie de gran red de Indra, ¿no? Esa figura de que todo está conectado con todo, como decía Giordano Bruno. Si ningún lugar del universo es el centro, o sea, si no hay un Sebastián que esté solo acá, todos los lugares son Sebastián. Todos los lugares son centro. Entonces, ¿quién reencarna? Reencarna la totalidad, reencarna la totalidad moviéndose de esta manera, cuando la siguiente vez que vemos este movimiento decimos, ah, mira, reencarnó eso, y le ponemos un nombre, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El ondular. Reencarnó el ondular, lo vuelvo a ver. ¿Viste cuando uno dice, históricamente se vuelve a repetir? Ah, mira, otra vez se está repitiendo la misma situación. Una revolución, por ejemplo. La Primera Guerra Mundial se repitió en la Segunda Guerra Mundial como un conflicto prácticamente de muchísimos países. Bueno, reencarnó. Reencarnó un modelo. Y tenemos miedo que reencarne otra vez, que sea el tercero. ¿Y cuántas veces habrá habido conflagraciones? El Mahabharata se supone que fue una guerra, digo se supone porque es obviamente mítico, que fue una guerra de todos los países que existían, una guerra mundial. Entonces, fijémonos cómo estos modelos que Jung, y los llamaba arquetipos, o Platón, el mundo de las formas, los Sarajé, bueno, esos patrones se repiten constantemente. Perfecto, 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 no, clarísimo. Yo te hago una pregunta que a veces también me pasa a mí, que después lo he leído en un libro de Rosacruces, que es una logia muy antigua, que siempre me llamó la atención a mí en lo personal la diferencia entre alma y espíritu. Y ellos dicen que alma se es, espíritu se tiene, o sea que el espíritu, de lo que hablamos acá, de lo que habla la ciencia, la física, toda energía se transforma y nunca sí. muere, ¿no? Si podemos hablar un poquito de eso, ¿no? De la transformación. El alma es lo que yo, como dije en principio, es mi personalidad, lo que me formé con mi familia, mi educación, mi trabajo, mi compañero, mi país y todo lo que me rodea. Es un conjunto de emociones mi alma. Ahora, yo lo que interpreto como alma, ¿no? Que a veces se tiende, bueno, volviendo al tema este de que creemos que transmuta el alma, bueno, lo que nunca muere es el espíritu, es lo que yo puedo entender. Tengamos en cuenta esto, cuando hablamos de palabras, depende quién le otorgue significado, va a variar un poco. Por ejemplo, es sabido que alma y espíritu son intercambiables. Hay culturas que le llaman espíritu a lo que acabas de llamar alma y viceversa. Pero digamos que lo que comúnmente se entiende es que lo más habitual y lo que a mí me gusta denominar es que alma es lo animado, lo animal. Vos decís un perro, mira, es un animal. ¿Qué quiere decir animal? Que no es una piedra, que tiene ánimo, que se mueve, está animado. ¿Qué quiere decir que está animado? Que mueve la cola, que lo llama si viene, que tiene miedo, si le haces un gesto de con un palo, se asusta, o se enoja, se enfada, o se entristece cuando su dueño muere. Obviamente. Y hasta puede morir. Y hasta puede morir. Entonces, tenemos que, es un ser que siente. Bueno, eso es el alma. En el ser humano es más complejo, en el ser humano se mezcla con recuerdos y con la autoconciencia. La famosa, yo sé, el perro, por ejemplo, sufre, pero vos sabés que sufrís, que es diferente. El perro sabe, o sea, murió su amo y sufre y puede morirse. Pero vos, además de sufrir, sabes que estás sufriendo, y, o sea, te mirás a vos mismo sufrir y no te gusta, y puede que eso sea un doble dolor, ¿no? Que eso es lo que nos suele pasar. Nos pasa que tenemos gripe y después estamos enojados porque tenemos gripe. Dos cosas. Mientras que el perro tendría solo la gripe y listo. Entonces, el ánimo, o el ánima, o el alma, es esa cualidad que acabas de decir, es la personalidad, es esa personalidad que se conforma a lo largo de la vida. Ahora, ¿qué es el espíritu? Bueno, el espíritu tiene que ver con esto de también de expirar, ¿no?
como, ¿no? Expirar. Es eso que te entra y te sale, es lo que Dios insufló en el ser humano, el ruaj, ¿no? El espíritu viviente, que era una parte de él. Dios es como que hizo, sopló y en las narices de Adán, y Adán inhaló y abrió los ojos. Y cuando abrió los ojos, miró a Dios, y en el fondo era Dios mirándose a sí mismo a través de los ojos de Adán. O sea, somos los ojos de Dios, o como decía, el otro día escuchaba un podcast de un norteamericano que se llama Leo, que tiene un canal que se llama Actualized, no, sí, actualized.org, actualizado.org. Y él decía que somos la colonoscopía de Dios. O sea, somos una especie, claro, somos los que se meten, son los ojos que se meten dentro de Dios para verlo por adentro. ¿Y cuál es el adentro de Dios? Esto. Entonces, el espíritu se entiende que es aquella parte de nuestra alma, de nuestro funcionamiento, que se vuelve tan, tan, tan sutil que toca lo inconcebible. Es como llegar hasta el límite donde puedas, al límite de tu mente, hasta donde ya no puedas decir, bueno, mi amor por tal persona, voy más profundo. ¿Qué es el amor? Bueno, el amor como concepto, el amor como esencia, el amor como directamente impulso humano original. ¿Qué más hay? Ya no puedo ir más. Bueno, eso es el espíritu, ese último pasito que si dieras un paso más te desintegrarías. Eso es, ¿no? Como decía Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, que hizo justamente ese estudio en su Tractatus Logico-Philosophicus, él decía, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, hasta ahí se puede llegar. Llegar a tocar eso es el espíritu. Todos lo tenemos, pero pocos lo ejercitan. Entonces, por eso decía Gurdjieff, este armenio, maestro armenio, decía, no se nace, él le llamaba alma, no se nace con alma. O la forjas, o te morís sin alma. O sea, es como un músculo. No lo ejercitaste y lo tenés, está durmiendo, durmiendo. No lo ejercitaste. Como dicen del cerebro, no pensás, el músculo no se ejercita y así pasa. Si no acostumbras a reflexionar, cuando quieras reflexionar no te responde. Pablo de Tarso, en sus cartas, según gnósticos como Valentín, muy interesante, plantea esto. Mira, hay un episodio terrible dentro de las cartas de Pablo. Que choca mucho a todos los cristianos, que dice esto: cuando una mujer vaya a la asamblea, no debe hablar, a menos que su marido le dé permiso, ¿no? Y además tiene que ponerse un velo, taparse la cabeza. Entonces, claro, eso crea, en la época no, pero ahora sí, un escándalo. ¿Cómo? Época de feminismo y todo eso, eso es un machismo, eso es denigrar a la mujer. Pero los gnósticos, que eran más profundos que lo literal, decían: no, no, no. La mujer, lo femenino, la Shakti, diría el hindú, es la mente, es lo animado, es la personalidad. Y el espíritu es lo masculino. Y uno dirá, ah, bueno, sí, ponés lo masculino como mejor. No, es muy simple. Cuando uno piensa en un ser neandertal, Perdón, tiene que ver con Purusha y Prakriti. también, Purusha y Prakriti, Shiva y Shakti, sí, pero es lógico, es de sentido común, mirá. Vos imaginate un tipo neandertal. Él veía que llovía, caían gotas, mojaban la tierra y tiempo después en el mismo lugar crecía una plantita. Y si él, digamos que ya había empezado con la agricultura, que el neandertal no, pero un poquito más adelante con la agricultura, hacía un surco, donde metía una semilla, caía la lluvia y salía la plantita. De ahí a pensar las gotitas de esperma que caen dentro de un surco, ¿no? Una vagina. Y de ahí sale un bebé, tiempo después, de la misma manera que la planta, no es muy difícil homologar a la mujer con la tierra y al hombre con el cielo. Entonces, todos los dioses masculinos son del cielo, todas las diosas son de la tierra. Por lo tanto, si entendemos al espíritu como algo muy sutil, vamos a pensar en el cielo. Y si entendemos a la mente como algo muy cotidiano, a la tierra. Entonces, cuando Pablo de Tarso hablaba de que a la mujer, no, si el hombre no le deja hablar en público, no debe hablar, debe abstenerse, eso lo podemos traducir como la mente tiene que estar sujeta al espíritu. Es decir, lo que debería regir nuestros actos es esa visión más profunda de las cosas.
por eso nuestra mente debería tener un velo puesto en la cabeza, ¿no? Es decir, recogerse y no, como le llamaba misma Teresa de Ávila, la loca de la casa, le llamaba la mente. Mira vos, no, clarísimo, muy lindo. ¿Qué te parece si acá contestamos a una preguntita? Acá hay Yeti. Yeti, no sé si se cansa de ver, ¿se puede heredar la encarnación o la encarnación? Un nieto se ve como el abuelo. Claro, es lo que decía. Yeti, es Yeti. Exactamente. Porque Yeti, ya lo habíamos hablado, creo que ya estabas desde el principio, que lo que reencarna es el modelo. Entonces el modelo, imagínate, Yeti, el modelo Yeti está repetido, puede estarlo en tu abuelo, al mismo tiempo que existís vos. La película El Pequeño Buda, por ejemplo, es una película donde se pasan toda la película, hago spoiler porque es muy vieja, se pasan toda la película buscando en quién reencarnó el lama que acaba de morir. Y viajan por el mundo buscando niños a ver en quién reencarnó. Y les hacen esas pruebas que hacen los budistas de que le dan objetos del que murió para que el niño, según qué toca, demuestre si es la encarnación o no. Bueno, descubren que hay tres niños que reencarnan. O sea, que el lama se reencarnó en tres personas. Porque estamos hablando de eso. Lo que encarna o lo que se reencarna son los patrones. Entonces, tranquilamente yo puedo estar ahora, pablear acá y al mismo tiempo mi abuelo, yo puedo reconocer a mi abuelo lo mismo, es el mismo patrón, somos lo mismo, soy casi el, no digo reencarnar, porque no se trata de salir de una carne y meterse en otra, se trata de replicar, ¿no? Repetir lo mismo con variaciones, y eso es lo interesante. Nunca mi abuelo va a ser yo del todo, vamos a ser diferentes, pero en cosas iguales. Entonces, no hay una reencarnación limpia, completa, de este ente reencarnado en otro, no. Lo que hay es una reiteración, ¿no?, de modelos. Entonces, sí. Perfecto. Acá Graciela Castaño dice, ¿percibo la reencarnación? ¿Puede ayudarme a crecer espiritualmente? No sé si alcanzas a ver ahí. ¿Cómo es la pregunta? ¿Percibo? Graciela Castaño. La pregunta es, ¿percibo la reencarnación? ¿Puede ayudarme a crecer espiritualmente? Entiendo que lo que dice es que si ella se da cuenta de esa reencarnación, le puede ayudar. Una cosa es si te das cuenta, Graciela, de que este modelo se repite. Sí, eso sí te ayuda a crecer espiritualmente porque empezás a darte cuenta que sos un modelo y apostar a ese modelo es como habitarte, es descubrir, mira, esto soy yo, pablear. ¿Qué es pablear? Y pablear es hacer más o menos lo que yo hago. Entonces, estoy contentísimo. Esto soy yo. Acabo de descubrir que esto es el modelo que yo represento. Entonces lo vivo plenamente. Krishna le dice a Arjuna, en el Mahabharata y por lo tanto en el Bhagavad Gita, le dice, cuando Arjuna se quiere ir de mendigo para evitar la pelea, le dice, no, tú pelea, tú eres un kshatriya. ¿Qué le está diciendo? Tú eres un modelo. Tú eres Arjuna, responde a un modelo, el modelo kshatriya, guerrero. Eres un guerrero. Entonces, pelea, le dice, pelea la batalla. Con eso no le está diciendo, bueno, no te preocupes, tú eres Arjuna, ya te conozco, no, sí, tú eres un ser especial, no hay nadie como tú en el universo, eres el único que existe, y por lo tanto es entendible. No, le dice, eres un guerrero, pelea. Entonces, es casi como una especie de sino, un sino, ¿no? Como que mi sino, mi destino, mi línea, pasa por representar este rol, y lo represento. Eso es maya. Darme cuenta que ese rol es solo un rol. No soy yo, no es Pablo, no me lo apropio, no es mío, ¿no? Es una idea también muy de los estoicos. Los estoicos pensaban así. Pensaban, somos una especie de pieza en ese universo inmenso que ajusta perfectamente con todo lo demás y está todo completamente entrelazado. Y además pensaban los estoicos, tenían esta idea de repetición continua. Los estoicos decían, todo se repite una y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, yo creo que esa repetición no se trata de que se repita exactamente lo mismo, sino que quieren decir que este modelo se va a repetir infinitamente. Yo, pablear, no va a morir nunca. Nunca. Porque puede explotar la Tierra, pero pablear ya existe en otras partes. Hay planetas que pablean. Es decir, hay
objetos inanimados que tienen mí, no mí a Pablo, sino tienen el pablear. Bueno, y el sebastianear, y así, ¿no? Y el gracieliar también. Ahora, si te estás refiriendo, Graciela, a detectar una vida pasada porque hiciste una regresión, como decía Sebas, y descubriste que sos Cleopatra o la reina de Inglaterra, bueno, ahí no creo que te ayude demasiado. Eso lo que va a hacer es simplemente funcionar como un condicionamiento, como que, bueno, fui esa persona y si fui una reina, genial, qué sé yo. Pero el problema es que, como dice Sebas, normalmente no somos el esclavo egipcio que construyó las pirámides, somos el faraón. Acá Graciela dice, clarísimo, gracias. Pablo, quedan 5 minutos para ir más o menos cerrando. Y bueno, a ver, que voy a hacer un mini feedback. Vale, lo que quieras. Que bien, buenísimo, muy, muy rico todo. Como digo siempre, sos un libro abierto. Un libro abierto y bueno, si hay una vida, una reencarnación, o lo que estamos hablando, algo te puso enfrente mío para aprender. Uh-huh. Acá hay una pregunta que ponen, a ver, no llego a ver de quién es. Victoria. ¿Quién es? Ah, Victoria. Vicky, ¿la reencarnación es una construcción para ser mejores? Si te portas bien, reencarnarás en un ser más super... ¿Me la terminás de leer, que yo no la llego a ver bien? A ver, pará. En ser más superior, y si te pierdas más, puedes, te portas mal, puedes reencarnar en el bicho más inmundo según tu cultura. Eso suena, Vicky, eso suena al papá que lo quiere asustar al hijo. O sea, suena a una arenga moral. Pórtate bien, porque si no te vas a convertir. Es demasiado evidente que eso es una construcción social para hacernos creer que el que se porta mejor, la vida le va a ir bien y siempre todo va a ser para mejor. Es una especie de no seas rebelde, no seas rebelde. Entonces Jesús tendría que haber sido, o Buda, tendría que haber sido un brahman como, bueno, era un kshatriya, pero dentro de del brahmanismo y no salirse nunca. Y Buda lo que hizo fue romper con el brahmanismo, creó un lío, Lutero hizo otro tanto, Jesús hizo otro tanto. Entonces hay que ser políticamente correctos para reencarnar en... No, no. Si uno es el modelo rompedor, uno es un kshatriya, uno tiene que romper. No tiene por qué ser el buen modelo. Si uno intenta ser el buen modelo para ganar algo, lo que está haciendo es un negocio. Y está queriendo comprar la tranquilidad y la paz a costa del modelo. Está traicionando al Dharma. Y hay un dicho que dice, Dharma protege al que se refugia en Dharma. ¿Qué tema ese, no? El Dharma, ¿no? También otro tema, ¿no? Así es, así es. Pablo, creo que ya nos corta Instagram, así que nos despedimos. Muy bien. Bueno. Como siempre, riquísima la charla. Todo muy lindo, lindo, lindo. Y gracias por estar. Bueno, vamos a repetir. Sí, vamos a repetir, a ver qué tema sale. Y bueno, así brevemente, de la gente, bueno, te puedes seguir en tus redes, ¿no? Ah, bueno, sí, sí. Tengo ahí, lo más fácil es googlear Pablo Veloso y van a salir canales de YouTube, en Facebook y en otros sitios. Entonces tengo La Espada de Damocles, que es mi programa de siempre, donde pueden, un podcast que pueden seguir. También tengo canal de reviews, canal de reflexiones breves, hago reordenamiento vital, que es una técnica de mayéutica socrática, que aplico por videollamada con la gente que quiera, individualmente, para trabajar un tema puntual, un tema que puede ser cualquiera. Sí. Clarísimo, ya está, ya toqué otro claro, y bueno, gracias por estar, Pablo. A vos, Sebas, o como era que habíamos dicho, Sebastianiak. Pablo. Chao.